Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Mónica, una pregunta que te quería hacer antes de arrancar la entrevista. ¿Vos estás laburando para la Fundación Lucio Dupuy? ¿Con la ODLIA? No, No. me contactaron ellos, pero yo estoy trabajando con la defensa de la Udelina, que son cuestiones diferentes. Bien, y esa O sea, defensa de la... ellos hacen un trabajo de contención, son las personas que se encargan de la parte de ver cuántos niños, o sea, los niños perdidos, ellos están siempre presentes en este tipo de delitos tan desgraciados. Sí. Ahora, mi trabajo en este caso es representar a la Udelina. O sea, vos te pagas la bodelina. No. ¿Cómo no? ¿Quién te paga? Nadie. Nadie, lo haces gratis. Ad A honorem. ver, a todo el mundo le preocupa esto y yo lo voy a Y aclarar. sí, doctora, ¿cómo no nos va a preocupar? Todos Claro. saben que los abogados, generalmente los que llevamos muchos años en esto, tenemos casos que reditúan mucho y Sí. casos en los que no hay dinero. Donde hay niños y a mí se me llama, yo no escatimo, porque no tengo, tengo valores muy altos por el tema de los chicos. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué la defendés? Y porque entiendo que hay un niño de por medio y acá se necesita la verdad. Y por más que digamos, Pero para es eso la defender a la mamá de mentirosa, es Noan. esto, aquello, el caballito de batalla de todo el mundo, pero yo necesito colaborar desde esta humilde posición para que eso salga adelante. A Ahora. veces pueden hacerlo los defensores oficiales, otras veces, bueno, se requería un abogado en Buenos Aires que estuviera cerca y que no tuviera nada, ninguna relación con el poder. Y bueno, se me contactó y es así que estoy al lado de ella. Bien. Mónica, Como buenas. lo he estado en el Sí. caso de Sheila, y si ustedes ¿Cuál era recuerdan, Sheila, el estuvo caso de acá. Sheila? No, no lo recuerdo yo, Yo pero. tampoco. No. Es la nenita de San Miguel que la Ah, sí. tía y el tío estaban detenidos. La tía era mi asistida y después se fue en libertad porque quien había matado a la niña Ah, era el tío. en Terrible. caso de Dale, que Lucas. se conozca que su asistida tuvo participación con la desaparición de Loan, ¿dejaría de representarla? Yo creo en ella y creo en su verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué le dijo ella? Lo que ella ha declarado. No puedo entrar mucho, todavía estamos con el bendito secreto de Claro. sumario. Y esa es Declaró su varias verdad. veces. Pero declaró varias Hay cosas. verdades. Claro, ¿cuál es la verdad? No, Porque no, está. varias verdades no. Vamos a Le poner las cosas en conocemos su un montón lugar. de versiones a la Va, Udelina. vamos a poner las cosas en su lugar, si no, Dale. no tiene sentido hablar. Sí, dale. Ella declaró con el otro colega, esa denuncia, primero denunció, después declaró, siempre asistida con ese colega. Eso, esta defensa ha planteado la nulidad. Después, su señoría sabrá cómo lo va a resolver. Pero la base de la detención son las mentiras implantadas. Ahora hay que preguntarse, más allá de que haya mentido la Udelina, que es muy grave, hay que ver por qué, cómo y para quién. Bueno, estoy de acuerdo La en eso. respuesta la Sí. tenemos hoy cuando vemos que viene Corrientes a presentarse como querellante. ¿Qué Claro. mejor que Corrientes como querellante para tener un dominio exhaustivo Ahora, sobre la marcha de la causa? sí. Y fíjese, ¿por qué no se lo llama el colega Codazzi? ¿Cuál sería el Yo problema también estoy de esa preguntándome lo persona? mismo y creo que acá todos nos preguntamos lo mismo hace bastante tiempo. Ahora, Mónica, evidentemente su defendida es una persona a la cual varios la apuntan, por no decir todos, porque no quiero faltar a la verdad. Hoy Mariano, el hermano de Loan, dijo que la Udelina solía manipular el teléfono de Catalina o que él usaba el teléfono. Y hay 34 llamadas perdidas, borradas en realidad, no perdidas. Digo, todos siguen apuntando a su defendida. Mire, si hay 34 llamadas de la señora, de la abuela, De bueno, su la abuela sabrá teléfono. explicar por qué, Bueno, de su teléfono, pero no sabemos yo si la hizo le la señora. digo algo. Sí. La Odelina tiene un carácter, yo creo que muy distinto al de la señora, de la abuela, y no creo que a la abuela le saquen el teléfono así como así y que le usen las cosas así como así. No es lo que creo. Pero bueno, me limito porque no tengo aquí, no puedo hablar sobre el tema, pero ¿Y vos cómo estoy sabés, limitada. Mónica? ¿Cómo sabés eso? ¿Cómo sabés que tiene un carácter más fuerte que el de la Udelina? Claro. Es probable, hay He muchísimas visto llamadas. las notas. Ah, Y, װװװ==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 �==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 �░││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 
y con eso me bastó. Viste las notas, bien. Tiene un perfil bastante importante. Bien, Mónica, vos sabés que la Udelina... Esto no quiere decir incriminar a nadie. No, no, bueno. Es lo que yo miro, es lo que yo observo. Hay 34 así como llamadas... observamos a una Laudelina que es manipulable, que sabe mentir porque le enseñamos a mentir y miente, también tenemos que observar al resto. La Udelina, vos decís que es manipulable o manipuladora. Se la ve más manipuladora que manipulable, ¿eh? Es manipulable. Ajá. Che, es influenciable. Yo diría, el término es influenciable. Ella fue influenciable en un momento de vulnerabilidad que le servía a alguien. Sí. Hoy me dijo un abogado, a ver si vos tenés más o menos la misma información. Me dice un abogado, mira, van por esta. Quedan todos detenidos los que están. No se investiga hacia arriba, van a juicio como van y se defienden en juicio. ¿Tenés la misma información? Lamento decirlo, ¿no? Y espero no ir susceptibilidades al poder. Pero si ustedes no quieren entrar corrientes como querellante, quiere tener un dominio absoluto, o sea, un dominio y una injerencia absoluta, cuando no se le permitió ni siquiera al doctor Burlando que escuchara la declaración de la Udelina, porque yo pretendía que todo fuera transparente. Ahora, yo vi la presentación, la querella de corriente quiere estar en todas las declaraciones. Ahí no se vulneran los derechos de las personas que están indagadas. Uh-huh. Y después, si miramos bien cómo van las cosas, cómo va esto tan dinámicamente, ¿por qué no se lo interroga el colega Codazzi? Nunca lo voy a entender. Nunca lo voy no, a entender. No, tampoco. Llaman a una persona a declarar que dice ser chofer. Ahora, ¿sería el chofer de Codazzi? No, van a traer cualquier remisero. ¿Y cómo vamos a terminar? Con los detenidos que están, con un cúmulo de indicios que no van a ser una prueba certera, y vamos a ir a un juicio. Es así. Y ahí vamos a estar en la nada. Lamentablemente. ¿Y cómo más terminaría? Si lo prolijamos mejor. Fíjense que el colega sigue sosteniendo que es un accidente de tránsito. Uh-huh. Bien, qué grave esto. Ahora, Mónica... No vaya a ser que terminemos con un culposo y una falta de los deberes de funcionario público. No, pero vos, ¿es factible eso? ¿Es factible realmente? Sí. ¿Sí? Es lo que se está organizando en el poder. Bueno, Mónica habla de colega, le dice colega Codazzi, no es colega, ¿eh? Codazzi es un tipo muy importante en el Poder Judicial de Corrientes. Entiendo que es una persona con un perfil muy alto, nada que ver con esta pobre abogada. Junto al hermano de Valdés, maneja el Poder Judicial de Corrientes. O sea, por esta algo, información que me pasa desde no ahí. Por algo no se lo trae, por algo no se lo puede citar, por algo no claro. se lo... Por algo. La respuesta está ahí. Sí, sí. ¿Es así? Claro, pero bueno, la respuesta también es que su defendida y 6 personas más están detenidas y las personas poderosas están por fuera. Y no cambió nada en 46 días. Digo, ¿quién va a poder romper con ese cerco? Es gravísimo. Del poder, Mónica. Es gravísimo, porque algunos de los detenidos podrían acogerse, yo lo he dicho en otras notas, podrían acogerse tal vez al arrepentido. Pero también hay que pensar que quien se acoge al arrepentido y tiene que dar datos tan certeros que arriben a una verdad, también corre el riesgo de su vida y de la familia de ellos. Entonces, sabiendo en lo que están metidos, y es muy difícil que hablen, es preferible, tal vez para ellos, ir a un abreviado o ir a un juicio. Yo entiendo que acá no va a haber un abreviado porque tienen que estar todas las partes de acuerdo, pero en el peor de los casos, en el juicio. Pero normalmente estas cosas van a terminar en un abreviado o en el juicio. Sería gravísimo. Pero si que es en un abreviado es tristísimo, porque sería gente presa. Pero pará, dame un segundo. Que no tiene que ver, y hay gente presa que sí tiene que ver. Bueno, por eso, pará. Vos decís, tiene que, digamos, puede ser arrepentido. Primero fuiste por la figura del arrepentido. Si estás arrepentido, quiere decir que participaste del delito. Entonces ahí... O podés conocerlo. Y bueno, ¿y la Udelina lo conoce? ¿La Udelina lo conoce? Decime la verdad. No, si los conociera ya se hubiera asumido. No, ya estaría en esa figura. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo le permitiría declarar así como nada si tuviera elementos?
Si tuviera elementos, la hubiera hecho participar en esa figura, pero no los tiene. Y para esa figura, como es la que ha intentado usar el comisario Maciel, hay que ser muy, muy puntillosos. Se le abre un acta, un acuerdo, y tiene que aportar datos certeros que arriben a la verdad, no cositas así. Dale, Lu. Doctora Chiribín, buenas tardes. Luciana Fernández la saluda. Tengo una consulta. Tengo entendido que la jueza Poser-Penso había habilitado un careo entre Laudelina y entre Benítez y tengo entendido, corríjame si no es así, Laudelina con usted a la defensa había no accedido a este careo. ¿Por qué se dio esa situación? Se lo voy a explicar. Sí. Como ustedes saben, el careo surge de las contradicciones de dos imputados. Acá no existe tal contradicción. Los puntos de contradicción que planteó la defensa de Benítez era el primero, que había sido señalado como la persona que se llevó al chico desde el Naranjal. Sí. Y el segundo punto que habían planteado era que si había trabajado con Callaba. En el primer punto le voy a contestar, Laudelina en su declaración, que la tiene todo el mundo, se quejaron todos porque no había sido taxativa ni vehemente. Había dicho, para mí lo llevó Benítez Ramírez Millapi. Algo así contestó. Como es una decir, opinión, que no fue ninguna contradicción ahí. La segunda punto de controversia que manifestó la defensa es si trabajó con Callaba. Ella dijo, yo no. Le preguntaron por el marido, dijo, no sé, yo no recuerdo. ¿Ustedes creen que ella se va a prestar? No. Esto es quitarle celeridad al proceso, es perder el tiempo. Bien. Y ella, Mónica, además, después de su declaración, después de las cosas que escucha y de lo que está viviendo, no quiere verlo a Benítez, no quiere hablar con Benítez. No le interesa, no quiere hablar más con ese hombre. Y mirá vos. Es el padre de sus hijos, vivió 20 años, no sé cuántos años. ¿Y qué? ¿Y justo ahora rompe? En esta situación no quiere. Pero justo ahora rompe, o sea, sabe que el tipo está metido. ¿Qué le parece a usted? Y no sé. Y si ella está diciendo una cosa que es lo que ocurrió, ella misma dice, yo no lo mandé al Naranjal, ¿por qué tengo que decir otra cosa? Ah, bueno, está bien, pero... Y pregúntese ustedes, ¿por qué Benítez insiste en comunicarse con Ezeiza? ¿Para qué quiere hablar con la mujer? ¿Para decirle que diga qué? Bueno, no sé, no que si la extrañará. Si es lo que me voy a poner a abogado de Benítez, como hace vos, pero digo, a ver, en este caso particular, si vos decís entonces que ella no quiere seguir con Benítez, está convencida que Benítez se afanó a Loan, digamos, ¿no? Claramente, si no, ¿por qué te vas ella a separar? Ella está segura de lo que ha dicho y se mantiene en su dicho y no quiere verlo, no quiere discutir con él, no quiere nada. Está mal, no quiere nada. Ella está enojadísima con esa situación. Mónica. Porque ella misma dice, yo no lo mandé al Naranjal. Claro. Podría haber ido al Naranjo más cerca. Yo ni sabía que había un Naranjo más cerca. Sí, estamos conectados, ahí voy, Deni, pero estamos conectados todavía con Diego Fernández, que es un vecino, que fue llamado a la justicia mañana a declarar, no sabemos en calidad de qué, entendemos que de testigo, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted accede a esto? ¿Está en el móvil? Yo no tengo problema. Perfecto. Diego, entonces, si me escuchás, estás habilitado a preguntarle acá a la doctora. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, ¿cómo le va? Escúcheme, doctora, ¿y qué tiene que ver, póngale, el tema este de que ese hombre tenga fuero y todo eso? ¿Por qué no le llaman a declarar? Si él es persona, ser humano igual que nosotros, y por más que tenga los fueros, ¿por qué no va? ¿O tiene el culo sucio? Yo le voy a contestar algo. Si fuera yo, si estuviera yo en su lugar, me hubiera presentado espontáneamente. Sí. Y si fuera yo la que hubiera cometido esa irregularidad aberrante, me hubieran venido a buscar 800, pero como no estoy ligada al poder, ese es el problema. Entonces él tiene. Pero escúcheme, a nosotros nos presentan un papelito, diferente. A nosotros nos presentan un papelito porque salimos de la tele o porque andamos en el campo y nosotros nos vamos. Yo no tengo el culo sucio, yo me voy las veces que la justicia me haga falta, que le haga falta yo a ellos. ¿Y por qué no pueden ellos, como políticos, a ver, qué tienen que esconder? Y bueno, fíjese, la respuesta a lo que usted está planteando, y con mucho respeto, que no quiero herir susceptibilidades políticas. Discúlpeme si por ahí yo soy medio bruto, doctora, discúlpeme. Porque todos los políticos se ofenden cuando hablamos, los abogados. Acá, esto está muy claro. Sí. ¿Cómo? Y bueno, que se ofenden, pero acá hay una criatura que se perdió. ¿Metemos preso a cualquiera?
no importa quién, pero no lo podemos traer al doctor Godazzi, no lo podemos traer al concejal no sé cuánto, no podemos traer a nadie que esté vinculado con el poder. Yo no tengo nada contra el gobierno. Y bueno, doctora, entonces están todos prendidos. Pero que venga esta gente a declarar, porque entonces esto termina en la nada misma. Acá se va a cortar todo. ¿Y con escúcheme, qué doctora, le voy a hacer bien clarito, mire, para que no se cruce la, para que no se, doctora, para que no se cruce las palabras, ¿no es cierto? Le voy a hacer bien clarito. Hoy vino la policía, yo estuve trabajando en el corral con animales, todo eso. Vinieron, me dijeron, Diego, tenés que presentarte, vos sos Diego Fernández, tan número, sí, sí, sí. Bueno, para mañana a las 11, ¿tenés que moverte? Sí, le digo, mañana me voy, no hay problema. ¿No es cierto? O sea, si estos políticos no se presentan a declarar, quiere decir que están todos prendidos. ¿Entiendes? Por supuesto. Porque si son seres humanos igual que nosotros, y si no están sucios, yo me iría, yo no estoy sucio, por eso me voy. ¿Entiendes? No tenga duda que es así. ¿Qué tienen, coronita, fíjese... esto o qué? No, inmunidades que no tenemos nosotros. Bueno, pero está bien, pero Diego, pará. Cierta nosotros inmunidades, tenemos más derecho que le votamos no a ellos. Puesto, ¿eh? Pero está bien, pero no ahí, es que tiene, ahí estamos hablando de un tercero. La ley no se las puso a las inmunidades. Ahí estamos hablando de un tercero, pero Diego, ¿sabés quién tiene la llave de eso? La Odelina. La Odelina tiene la llave, la clienta de la pero doctora. Pero escúcheme, entonces la Odelina mañana decir... no va a nombrar... Escúcheme. Escúcheme, ya lo nombró, amigo, por eso estamos mañana como la Odelina no va... No va no. ¿Mañana la Odelina no va a nombrar a todo el pueblo desfilando todo 9 de julio a Goya? No, no señor, ¿eh? Porque a la Odelina la llevaron. La Odelina sabe perfectamente quiénes son los que están arriba. La Odelina sabe quiénes bueno, son los entonces que entonces que diga esa señora. Y bueno, y lo pero... dijo. ¿Qué es dijo? Que ese es una el criatura, es una criatura. Ella doctora. Lo dijo, en nombre de la criatura, sí. Y bueno. Lo dijo. Y eso nos costó a todos muy caro, porque el secretario... Sí. Renunció el ministro de no sé de seguridad que tenía no sé qué lazo con el es, defensor este es abogado. El marido después el, claro no para Mónica está bueno aclararlo la mujer de Codazzi es la secretaria del ministro Buenaventura Duarte ese era el nexo entonces todo pero mire que mire que de o sea grave, la policía mire es que grave. El gobernador metió a todo en la bolsa había policía bueno y malo y él le metió a todo igual le vayan todas a su casa bueno, y chau, a ver es grave ¿entiendes? Que Maciel haya puesto un papel en blanco para que Codazzi entrara en la defensa de Benítez es grave que Codazzi vaya sí, a, sí. a ver a Laudelina y se le meta ahí para que vaya a decir semejante cosa y bueno y si hacemos la cadena Para Mónica. Es para arriba. Escúcheme, doctora, si a Méndez por colaborar, digamos, en la búsqueda le metieron 5 días preso, ¿por qué no le metieron al doctor ese que le llevó a la Ulelina preso? Si él es cómplice, ¿eh? Porque maneja la justicia. Tiene otros lazos con el poder claro. que no los tendrá Méndez. Sí, es tan fácil, hermano. O sea, digamos, es fácil. Codazzi yo le quería poder. Preguntar a Mónica. Sí, dale, Cris. Yo le quería preguntar a Mónica, porque uno está acá en 9 de julio, pasa siempre. Bueno, Diego también pasa por la casa de la Odelina, ve a Macarena, ve a los dos nenitos, ve a la nena, al nene. Terrible. ¿Cómo, no sé si pudo hablar Mónica con la Odelina, pero ¿cómo se siente ella con respecto a sus hijos y también lo que se dice, que Macarena podría quedar detenida y los nenes quedarían sin nadie que a cargo? Nadie, ¿algo de eso le menciona nadie. La Odelina? Eso... Ella se desespera, lo único que pide es que aparezca el nene con vida, que Loan esté con vida, eso es lo que dice ella en su llanto. Y por supuesto que por sus hijos se desespera porque vaya esta chica detenida, se desespera por un nene que tiene de 6 años. Uh-huh. Ella está muy mal, ha dicho su verdad y esto costó carísimo, carísimo, porque ahora se nos metió el poder sí, de verdad. Y sí, O sea, doctora, ¿sabe qué? Yo le conozco a, no puedo decir el nombre, pero Jota, ¿no es cierto? Y después a la hija también, ¿no es cierto? Y Angá, pobrecita, está mal la hija, ¿me entiende? De ella. O sea, nosotros le damos el apoyo mal. Que podemos. Le decimos que no tiene nada que ver, digamos, que esto va a pasar y que, bueno, que es cosa de grande y que ya va a pasar, ¿no es cierto? Pero, ahora, pobre criatura, están mal ellos. No lo dudo. Para Diego, Mónica, acá le quiere preguntar a Deni algo. Dale, Deni. Sí, a Mónica. A ver, entiendo que hay pruebas suficientes como para que esté en este contexto de situación la Odelina, que está detenida y que ahora se va a dictar el auto de o sobreseimiento, falta de mérito o procesamiento. ¿No se pide la excarcelación porque se apuesta a que no hay pruebas suficientes y la sobresean a la Odelina?
No, en realidad no es, o sea, cada abogado tiene su estrategia. Esta defensa lo que ha planteado es lo básico. Sí. ¿De dónde arranca la detención de ella? De la mentira. Entonces, sí. Vamos por el acto viciado, que es terrible. Entonces, primero se hace el planteo de nulidad. Después, ella tiene que declarar. Declaró. Lo que declaró tiene que probarse. Se tiene que cotejar con otras declaraciones, sí, que he visto que también están tomando. Bueno, se cotejará con otras declaraciones. Pedir una excarcelación es algo, a mi modo de entender, y bueno, por algunos años en esto, yo digo, no corresponde. No corresponde porque quemar la excarcelación, sí, no se la van a otorgar. Y aquí lo que se puede llegar a otorgar en un... domiciliaria, quizás. Ay, se nos quedó la doctora. Está lindo escuchar a la doctora, la verdad que está buenísimo. Pero bueno, ya lo vamos a retomar, sí, el diálogo. Sí, sí. Hay varias cosas extraordinarias que dijo que por ahí pasaron de largo, es, dale, muy difícil ir cortando, pero lo da por sentado un montón de cosas. Primero, la participación activa de Maciel, sí, que llegó con una hojita libre para que firmaran la defensa Codazzi de Benítez, con lo cual, pará, estamos hablando de que Maciel entonces está obviamente articulando lo que quería el gobierno, sí, porque así como sabemos que el gobierno pretende llevar hasta donde están los detenidos, mandarlos a juicios y que se la arreglen como sea, también sabemos que Maciel era un activo hombre de Valdés, ya ni siquiera para abajo, bien para arriba, no había mucho intermediario entre medio. Sí. Y además de eso, hay que decirlo que Codazzi es un hombre del poder, digamos, básicamente que maneja el Poder Judicial, es un operador del Poder Judicial. Uh-huh. Bueno. Él y el hermano de Valdés, sí, ambos, sí, ambos. Ahí... Si me permite una sí, Mónica, sola reflexión sobre lo que acaba de decir. Por favor. Y haciendo hincapié en Maciel, ¿ustedes creen que el doctor Pierri dijo al azar esto termina en un incumplimiento de los deberes funcionarios, no, públicos? No, no, claramente no. Clarito, nos conocemos todos. Todos sabemos cómo trabaja uno y cómo trabaja otro. ¿Y quién otro le dijo a Pierri que terminaba así? No, él lo dijo así en una nota. Bueno, pero sí, claro, está bien. Pero alguien vos, lo implantó. Claro, digamos que él no puede saber. Bueno, ¿quién fue, Mónica? Y si miramos cómo va esto, la dinámica, que va metiéndose el poder, que va metiéndose, ahora se va a meter como querellante y bueno, ya estamos. Listo, doctora, ya está. Doctora. Comisario termina con un incumplimiento de deberes funcionario público, nada más. Claro. Doctora, ¿sabe que hay algo que me gusta hacer, que es darle participación a la gente que nos está mirando también? Nosotros acá tenemos una computadora donde nos llegan varios chats de las personas que nos miran y casi todos los mensajes son no le creo a la Adelina, todo lo que se dice es mentira. Ahora, le pregunto a usted, sí, ¿por qué le tenemos que creer a la Adelina? ¿Qué explicación está nos da bien de esto? La gente puede pensarlo y está bien lo que piensan. Yo respeto eso. Porque ella mintió en un principio y nadie puede entender lo que pasó en esa mentira, porque nadie puede estar con la circunstancia de tiempo, modo y lugar donde se dio esa declaración. Uh-huh. Ahora, que la gente pudo visualizar del modo en que del modo que se le tomó la declaración en una mesa redonda que parecía de café, yo creo que la gente se da cuenta. Estaba buena esa mesa. Estaba direccionado. ¿Por qué estaba buena? Era familiar, era como para hablar. En serio, o sea, yo al contrario, yo destaco ese tipo de mesa. Ahora, Mónica, está bien, pero Mónica, para creerle ahora una sola cosa. Sí. No le crean, simplemente piensen que declaró desde Ezeiza, sola, sin nadie al lado que la direccione, dijo lo que podía, lo que sabía, y tocó puntos que fueron terribles, porque hoy estamos como estamos, porque ella dio el puntapié para decir Maciel, Codazzi, sí, y compañía. Mónica, que a todos nos moleste, sí, pero es la realidad. Te quiero dejar una pregunta abierta, si nos puedes dar un ratito más de tiempo, sí, y preguntarte por la cadena de custodia de los teléfonos celulares de tu defendida, sin entrar en detalles, ni mucho menos, pero saber si están debidamente cuidados como corresponde. Te pido un segundo y ya me respondes, ¿sí? Divin, sí. Y es sobre esto, Mónica, sobre la cadena de custodia de los teléfonos y sobre todo el de tu defendida. Yo quiero pensar, sí, que la justicia federal ha trabajado perfectamente con los teléfonos, porque a esta altura no puedo desconfiar de eso. Yo creo que los teléfonos han sido peritados como corresponde. Y también creo que lo que hayan borrado, todo se va a poder leer. Uh-huh.
Mónica, ahí yo tengo está... causas en que los teléfonos y las antenas son clave. Acá las podrán antenas, mentir mucho. No los mensajes, cuidado, las antenas, las ubicaciones y los llamados. Claro, pero guarda con los mensajes. Hay mensajes que quedan en la nube, hay cosas que se pueden recuperar. Bueno. Y yo creo en eso, estoy muy, muy tranquila. Pese a que se dice que el software estaba vencido y demás, que no voy a meterme en eso porque no me interesa, pero realmente yo confío en los exámenes que se hacen de policía científica y todo lo que hacen tarde. Pero yo sé que lo hace bien Policía Federal. Ahora, si ustedes me preguntan qué hizo la policía, o sea, yo no puedo poner en tela de juicio lo que hizo Corriente porque... Claro. No corresponde. Bueno, Mónica, estaba repasando recién, Lucas me dice, che, vení a ver los mensajes que llegan. Son todos malísimos para la Udelina. Realmente... Y para mí también, porque para vos también, un poco sí, más, para yo vos maté también. El chico. Hay un tema, hay un mensaje que no sé si lo vas a poder justificar, que es el de Macarena, donde le dice, callaba, tía Vicky, te mando la foto que me dice mi mamá que te mande. ¿Qué le mandó ahí? ¿Qué foto le mandó a la tía Vicky? La foto de la mesa. Creo que ella le había pedido a la Udelina que mandara la foto de la mesa. Es esa, creo que es la foto que está pidiendo. ¿Y por qué le dicen tía Vicky? Sí. Porque no, la mesa con quién, con la gente arriba, no la mesa sola, no que vende la mesa. La mesa con la gente que estaba en la mesa. Ah, no, por supuesto, hablo de la mesa. Ahora, de los comensales. Hay varias fotos de la mesa. ¿Cuál? ¿La que está en Loan o la que no aparece en Loan? Porque hay una... La que está donde, Loan. Claro, porque hay una donde aparece Loan y hay otra que es exactamente igual. Lo único que cambia es que no está Loan. ¿Cuál de esas dos fotos? Entiendo que no tiene que estar el nene, no sé, la mesa, yo sé que le pidió la del almuerzo. Igual la mostramos explicó, a las fotos y mandaron todas las fotos, claro. Todas las fotos que estaban, las del almuerzo, las posteriores en Naranjal también estaban. Hay una foto que, Mónica, fue muy importante cuando se conoció, que es el momento donde Macarena encuentra el botín y la Udelina le habría sacado la foto a Macarena. ¿Quién encontró el botín de Loa? ¿No podés contar eso? ¿Y para qué se lo mandan a la tía Vicky? Claro. ¿Por qué tía Vicky? Porque la tía Vicky es muy importante. Sí, vemos que es muy importante. Pero para mandar... Muy importante la tía Vicky. Mónica... ¿Por qué? Pará. Hasta que me escriba a mí la tía Vicky. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la tía Vicky? ¿Qué hace la tía Vicky? ¿A qué se dedica? La tía Vicky es una persona del pueblo que lo conocía... Dijo la abuela que era medio pariente... la tía Vicky, como era una persona importante, les había conseguido el agua a la abuela. Por eso, pero ¿qué hace la tía Vicky? ¿Pero qué hace la tía Vicky? ¿Por qué la foto de la tía Vicky? ¿Sí? ¿Por qué quería esa foto de la tía Vicky? ¿Para qué? ¿Qué quería hacer la tía Vicky? Y hoy se plantean y las chicas, de hecho, deben estar llorando por haber mandado la foto a la tía Vicky. ¿Pero la tía Vicky se las pidió? ¿Le pidió la foto con Loan? Sí. Bueno, por ahí sacó la primera sin Loan y en la segunda La tía Vicky... Sacaron un montón, ¿eh? Pero ya sé, pero pará, respóndeme. Mónica, no me vadas. ¿La tía Vicky le pidió la foto con Loan a las mujeres estas? No, pidió las fotos del almuerzo. Las fotos del día, y le mandaron todas las fotos. Hay una con y una sin. Claro, Mónica, te preguntaba recién, que algo que es muy importante para la causa, porque es lo único que tenemos de Loan. ¿Quién encontró el botín de Loan? Que quedó registrado en una historia que se publicó en redes que estaba Macarena con el botín y teóricamente la Udelina sacó la foto. ¿Quién encontró el botín? ¿Cómo lo encontraron? Y esto no es para que le crean a la Udelina, hay que creerle a la testigo que estaba ahí. Lo encuentra Macarena, en el barro se meten las tres, quien encuentra el botín es Macarena. ¿Por qué fueron a la tarde? A la mañana no tenían el teléfono con batería y fueron a la tarde porque ellas iban, creo que tres o cuatro mujeres, la vecina y estas dos chicas, la señora y la hija, lo encuentra Macarena, lo saca con el palo y ahí estaba presente el comisario Maciel, y Méndez. Le voy a hacer una Méndez pregunta. Méndez es el que encuentra las huellas. Él dice sorprenderse, ¿no? Sí. Por el que aparecieron estas mujeres. Pero lo que no dice es que a las 10 de la mañana ya todo el mundo sabía que estaban las huellas en ese lugar. Bueno, qué es eso, saber sorprendido. Mónica, le vamos a dar un consejo a la gente. Te dejo la pregunta abierta, puede ser
para parar si la podés responder. Recién dijiste que ellas se arrepintieron de mandarle la foto a la tía Vicky. Deben estar, que le había, deben estar. Que le había pedido la foto a la tía Vicky. Ahora, ¿cómo hacemos para sacarla a la Audelina de ese plan que tenía la tía Vicky si el esposo de la Audelina se lleva a los pibes y ella se vuelve a custodiarlo, José? No me lo respondas ahora, bancame un segundito nada más. ¿Puede ser, Mónica? Vivo y en directo estamos hablando con Mónica Chiribín, le está interesando mucho a la gente. Guarda, hay gente que la putea y hay gente que dice, está bien. Sí. ¿Cómo justificamos eso, Chiribín? Digamos, ¿cómo hacemos para justificar esto de que la Audelina no tenía nada que ver con la tía Vicky y con Benítez, digamos? Ya la Audelina se saca de arriba a la tía Vicky y Benítez. ¿Cómo a Benítez. Vamos a ubicarnos. Ella llega hasta un lugar que es una tranquera, un alambrado, y se vuelve. Sí. ¿Por qué se vuelve? Porque tiene que ir a lavar, como dicen ellos, los servicios. Se vuelve con Camila, creo que se llama la otra chica, sí, y se vuelve a lavar los platos y se queda ahí lavando los platos. Es cuando recibe la llamada de Benítez si si había llegado el nene. Mientras tanto, después de los platos, le va a juntar las naranjas a la tía Vicky, a la señora Callaba. Uh-huh. Cuando le está juntando las naranjas, está con el celular abierto mientras están bajando las mandarinas, y es por eso que se tarda tanto. Pero no es que habla, porque dicen todos que la Audelina ese día habló. La Audelina no tenía créditos, eso se puede certificar. Todas las llamadas son las que recibe. Ella no manda porque no tenía crédito. La Audelina, si no tenía crédito, podía usar el teléfono de Catalina para llamar, justamente. Podía manipular el teléfono a Catalina. No, fíjense este detalle, ¿no? Que nadie quiere hacer hincapié en esto. Y yo estoy hablando de más y por ahí seguro que voy a liberar. Tiene que hablar, doctora, ya está, hace 45 ya días. Ya estamos. Sí, claro. Es un problemón, porque el nene se pierde, la primera llamada que le entra a la Audelina, entra a 14:20. Cuando ella viene con las naranjas y dice, ahí nomás el matrimonio se va. Sí. Cuando empieza a hablar con el hermano y el hermano va a una vecina para que llamen a la esposa y qué sé yo, en vez de llamar a la policía, quién maneja la casa y quién ordena en la casa lo que se hace, es la abuela. Bueno. ¿A quién llama la abuela? ¿A quién llama? A Callaba. No llama a la policía. En dos ¿y después qué hace el comisario? 15:37 creo que es la llamada. ¿La notan a qué hora? A las 15:45, casi 4 de la tarde. Lo dice el mismo policía que tomó la declaración. Ahora, después hay una llamada muy importante de Torres, que es la que cuestiona, que dicen qué es lo que habló tanto. Torres llamó para pedir todos los datos, porque no tenían nada, solo sabían que se había perdido un chico. Ahora, perdón, hagamos un punto acá. ¿En las llamadas previas de Catalina hay una a la Audelina o no? Es para repasar, para que me diga la producción que tenemos las placas. Pues parece que había una, puedo estar equivocada, sí, pero bueno, ahí habría una comunicación con alguien que estaba en el mismo ámbito que ese almuerzo. Yo no me parece, si tuviera uno el mapa de todas las llamadas telefónicas que se hicieron en esa temporalidad, uno la tiene mucho, la tendríamos todo mucho más clara, ¿eh? Desde que se sacan la foto, cómo se entregan la foto, quién llama a quién, quién organiza todo. Yo coincido con la doctora Chiribino en esto de que la que evidentemente, la que evidentemente organiza todo esto es la abuela. Y no entiendo por qué a la abuela no la llamaron. Bueno, 46 días después, no la llamado. A las 12:58 habló Catalina, la abuela de Loan, con Audelina. Ahí está, claro. Gracias. Es el llamado que le hace. Ahí se está volviendo. Claro. No, es a las 12:58. Ahí se está volviendo. Es previo. Es el momento previo del almuerzo. No se había perdido. Loan todavía no había desaparecido. Y no estaban almorzando todavía. No, es la hora en la que van llegando, claro. Sí. Se nos ha cortado el Zoom con la doctora Chiribín. No, en breve. Bueno, le damos el pase a Juan Salida, ¿te parece? Dale, Doc, ¿qué opinas de todo esto que estamos hablando? Sobre todo esto, ¿no? De llamar a la Audelina después de... Te lo había preguntado antes, pero digo, ahora con esto que está diciendo además la doctora Chiribín. Estoy viendo que es una vergüenza judicial lo que estamos viviendo. En primer término, en la notificación que ustedes pudimos apreciar recientemente, la falta de voluntad, tanto de la, no sé si de la justicia o de sus propios interventores, realmente querer saber la verdad. Una mano en el corazón, ¿cuánto nos puede tardar en completar el formulario, el acta o hacerla como corresponde?
No sabemos si fue en calidad de testigo, acá como los colegas decían, en calidad de testigo, puede ser de imputado. Sí. Son cosas que a nosotros como abogados nos hacen plantear el día de mañana nulidades. Claro, bueno, pará, se puede, justamente hablamos de Diego, que todavía está en el móvil con sí, Cristian. Sí, claro. Preguntarle, ¿te vas a presentar solo, Diego, o con un abogado mañana? No, solo si no tengo nada que ocultar. Bien, solo que me pregunten todo lo que quieran, no hay ningún problema. Para las veces que la doctora quiera, yo voy hasta ahí. Mirá vos, no hay problema. Mirá vos. Por eso. Aunque te imputen, y... aunque quedes imputado, vas a testimoniar. Vas de frente sin abogado, digamos, lo vas a hacer sin abogado. Pero aunque te imputen, sí, no te van a imputar, probablemente qué me no. Pueden imputar, a ver, ¿en qué me pueden imputar? No me pueden imputar nada. Eso lo no sabrá vos. O sea, acá lo que queremos, ¿sabés lo que queremos? Aprovechar mientras que ustedes estén, aprovechar las cámaras y decirle a la gente que no aflojen, que nos ayuden con las marchas, que la gente se encargue, la que se tiene que encargar de buscar a Loan. No puede quedar esto así nomás, ¿eh? No puede quedar así. ¿Entiendes? Porque ¿sabés qué pasa? Diego. La gente se está olvidando, ¿eh? Ah. Tengo 2 acá y 3 en Buenos Aires. Ah. ¿Eh? ¿Y de qué se está vivando la gente? Y imagínense. Se está olvidando. ¿Eh? Se está olvidando. Ah, olvidando. Sí. No quiere que se olvide el pueblo. Sí. La gente ya está haciendo su rutina. O sea, mire, la gente ya está haciendo su rutina, ya empezó otra vez. Acá la mayoría de la gente no trabajó un mes, ¿eh? O sea, y ahora ya la gente empezó con su rutina, el trabajo, el movimiento, irse al campo, irse a los tendaleros, porque tiene cuenta que pagar, tiene que trabajar también, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, ¿me entendés? Pero los días domingos nosotros queremos que nos ayuden así, que nos ayuden con su mujer, con sus hijos, o por lo menos la mamá y los hijos, que nos ayuden en las marchas. Ayer muchísima gente afuera nos vinieron a apoyar y después también gran parte del Chaco, Buenos Aires, Santa Fe nos apoya mucho. Bueno, el Chaco también. Ahora yo digo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Sí. Sí. No, termina la idea y después te despedimos, pero termina la idea, por favor. Yo quiero pedirle a los excombatientes que pongan la mano en el corazón. Y así como me llamaron muchos excombatientes del Chaco y me dijeron, Diego, te vamos a apoyar en lo que vos quieras, hermano, nosotros estamos con vos. No, nosotros queremos que estén con la familia, con Loa, en las marchas. Nosotros creemos mucho en los excombatientes de Malvinas, ¿no es cierto? Bien. Nosotros creemos mucho en esa gente. Sí, todo, obvio, y Diego. Queremos que nos apoyen también. Bien, está hecho el pedido, entonces, Diego. Y hoy no queremos que se olviden de esta criatura. Así como nunca nos olvidamos de un excombatiente de las Malvinas, tampoco nos podemos olvidar de Loan. Bien, estoy de acuerdo en el pedido y por eso te dimos espacio. Diego, gracias por este rato bastante largo y por la paciencia. Muchísimas gracias a ustedes por estar, ¿eh? Muchísimas gracias por favor. Estar siempre ustedes acá. Es lo que corresponde. Gracias, Diego, por tu tiempo, ¿eh? Gracias. Gracias, Cristian. Abrazo grande, loco. Gracias. La doctora Chiribín está del otro lado, ¿eh? Seguimos con la doctora. Hola. Ahí hablando un poco, hace 40 minutos que estamos con la doctora ahí en línea. Sí. Hay preguntas en la mesa para hacer a la doctora, ¿no? Vamos, juguemos. Y muchas. Con respecto, mire, doctora, en este momento en Goya están debatiendo si se extiende o no el secreto de sumario para mañana. ¿Por qué no podrían llegar a extender? Claro. Y la justificación, primero he visto en el sistema que hay muchas testimoniales pendientes. Entiendo que son diligencias que están pendientes y que son importantes tal vez para que la jueza tenga, no sé, completo todo para poder dictar un auto de procesamiento o otro auto de resolución. Mañana llamaron a declarar a 4 personas, además de Diego, tenemos 3 personas más que van a ir a declarar mañana. Por eso es una de las cuestiones también que, como dice Chiribín, y inclusive yo vi fechas primero de agosto, 2 de agosto, o sea, yo he visto fechas que hay mucho. Entiendo que hay diligencias pendientes de su señoría y puede ser que utilice Va para largo, esto, evidentemente, después de 46 días. Ahora, ¿va a terminar todo esto para que después se pueda, digamos, saber qué va a pasar con los detenidos? Lo de Méndez, por falta de mérito, pasó un poco desapercibido. Yo pensé que por ahí iba a calar más hondo en el pueblo y en la opinión pública, pero no, porque evidentemente, bueno, fue el último de los detenidos. Pero que quede libre alguno de los principales detenidos. Yo no lo veía tan sospechoso a Méndez. La doctora levanta la ceja así como diciendo, no, yo no lo veía, ¿qué es eso? Por ahí es una percepción. Por ahí el tema de que sea informante o como lo tenía agendado llamó más la atención que lo otro. No sé, Mónica,
¿Qué percepción yo tenés no voy de a poner en tela de juicio la decisión de su señoría, uh-huh. pero bueno, en el pueblo saben quién es Méndez, quién es el comisario, quién es el amigo, quién no es amigo, eso se sabe. ¿Qué, estos tipos estaban en una red, estaban custodiando redes de narcotráfico o algo, doctora? ¿Cómo? ¿Estaban custodiando redes de narcotráfico estos muchachos? ¿Eso, a eso se refiere usted? No, yo digo que la persona que se fue en libertad... Usted dice, ¿sabe? El pueblo sabe quiénes eran. ¿Quiénes eran? ¿Qué era Méndez? Cuando uno hace así es porque tenía alguna actividad jodida, sucia, oscura. No, yo no dije eso. Yo lo que digo es que en el pueblo, y todos lo han visto con el comisario, no es que lo vio la primera vez ese pero eso no es un delito. No es un delito. No, al contrario. No es un delito. Sí. Dijo que sea un delito. Lo que yo digo es que es un colaborador fehaciente. Ahora, otro día la persona que tenía el almacén, que no terminó siendo un almacenero, no. sino que era una persona también que trabajaba ahí en el... Secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno, exactamente, gracias. Habló de que Maciel era un zorro en un gallinero, Mónica. Así, lo fulminó, básicamente. Evidentemente, ¿pasa todo por Maciel o mucho pasa por Maciel? Mucho. Che, vos eras policía, Mónica, ¿no? Sí. Vos eras policía. Los comisarios son... ¿Hay muchos comisarios que se manejan de esa manera? Viste que siempre que... No se puede generalizar. Bueno, no pero hay muchos, digamos, que ya se lo han detectado, digamos, como recaudadores, haciendo caja. Mire, yo entiendo que existe, pero hay que reconocer que todo tiene una línea vertical. Nada es porque claro, sí. Claro. Que afanan para alguien, digamos, para arriba. A eso se refiere. Exacto. Bueno, y en relación a eso... Por algo lo ponen donde lo ponen. Fíjese que ese señor había tenido problemas y la unidad regional, a cargo del comisario Báez, lo había defendido a muerte para volverlo a poner en un lugar generoso, ¿no? Como es grave lo que está diciendo la doctora. Sí, claro. Es grave. Sí, aparte venimos ya hablando de varias remociones en las cúpulas de diferentes comisarías en varias partes de Corrientes. Ahora, a 46 días de la desaparición de Loan hay cosas que podemos afirmar, como por ejemplo que no desapareció, que se lo robaron y que se lo robaron de donde estaba con Millapi, Benítez y Ramírez y que evidentemente el campo donde estaba el naranjal... Tal vez Millapi ya estaba volviendo, yo eso... Lo tengo ahí. Bueno, pero estaban ahí las personas... Estaban tres personas con el chico. No puede, no se puede volar. Bueno, por eso. Es algo que no puede ser. Bueno, justamente como no puede ser... Y también en el barro tampoco puede ser. Bueno, Mónica, alguien tuvo que haber aparecido, un adulto o más de uno tuvo que haber aparecido. El campo no era tan pantanoso. O sea, alguien de los tres lo vio. Y la punta, digamos, que está en tus manos, que es tu defendida... Es la Odelina, como autora mediata, que no haya sido ella la que lo, ni Benítez lo que los llevaron o lo que lo robó puntualmente, sí. Pero digo, claro. Tienen que saber quién es el que ella lo agarra. No puede saber más porque no veía. Pero era pareja sí. de Benítez, esto no se planificó en el mismo momento. Puede ser la pareja de Benítez, pero no saber que se va a robar un chico. ¿Cómo eso que no? Puede no ser. Es difícil que no lo sepa, claro. Que no sepa nada. No, ¿por qué lo va a saber? Y porque en general de la pareja uno sabe más o menos si andan cosas raras. Y, no, generalmente, solo, pero no siempre. Tengo ni pareja, pero me imagino. Fíjate, de la derecha, si lo sabe, suponiente, ¿no? Voy a seguir tu hipótesis, sí. Si lo sabe... ¿Cómo va a ir y va a declarar y va a decir, en el lugar ese quedó Benítez, Ramírez y Millapi? Son los únicos que pueden haber llevado el chico. Sí. Y bueno, pero lo eliminó en algún punto. Claro, por la misma razón, por miedo, por amenaza. Bueno, porque no se puede volar, se lo dijo usted, doctora. Claro. El niño no se puede volar, alguno de los tres se lo robó, digamos. Bueno, claro, y entonces obvio. Fue clara y esto molestó. Y esto molestó a las defensas, molestó a la policía, molestó a todo el mundo, pero fue la que se animó a hablar. Poco, sí. Mucho, dirán que es mentirosa, lo que quiera. Sí, mentirosa. Ahora, es. Bueno, sí, porque mintió una vez, claro. Eso por digamos, o porque la obligaron o no, pero una vez mintió. Pero es mentirosa. A ver, pero quiero traer a esto a colación porque dejamos de hablar de Bullrich, por ejemplo, en un momento que pasó de decir que se lo comió un lagarto. Ahora ya está como, ayer la escuché en otro medio, hablando de esto de que alguien se lo llevó, hablaba de una sola camioneta, habló, o sea, de Pérez y Caillá. Evidentemente ya desde más arriba, la versión de que se lo comió una,
¿no? Digo, y por la bueno, pero poco serio, pero la dijeron, ¿eh? Sí, y fueron a Corrientes a ver la panza de los... Por sobre todas las cosas, Bullrich afirma en su discurso que entre esas 7 personas detenidas saben lo que pasó con Loan. Exacto. Lo da por seguro. El tema es hasta qué punto se van a aguantar, no van a hablar y no se van a quebrar para lograr el esclarecimimiento de esto. Pero esto la ministra lo da por seguro. O sea, lo da por abajo. Dice, acá queda, en estos 7 perejiles queda todo. No, sí. Va, perejiles no, porque también alguna incidencia han tenido. Pero bueno, quedan estos 7 giles. Sí. Después para arriba no investiguemos nada, son estos 7. Eso es lo que quiere decir. Claro, pero también hay algo que coincido con la señora ministra, con el respeto que le tengo. No quiero que se tome mal todo, porque después vienen los problemas. Hay algo que es muy cierto. Dentro de los detenidos hay 2 o 3 personas que sí pueden hablar, sí podrían colaborar. ¿Quiénes son? Pero tendrían que ser protegidos. ¿Quiénes son? Pérez, Callado y Maciel. Pérez, Callado. Eso es lo que entiendo yo. Claro. Pérez, Callado y Maciel. O sea que, pero pará, ¿por qué? ¿Por qué los separás? O sea, son los que orquestaron todo. Y Misapi, no, la Bordelina. Claro. Ahí te falta Benítez, seguro. Benítez. Claro. Porque si no, ¿quién se lo afana? ¿Cómo lo afana? A ver. Yo estoy diciendo 3, puede ser 2, puede ser 1. Yo lo que digo que dentro del grupo hay gente que sí puede aportar y mucho, pero tiene que ser protegido. Porque no es solo la figura que marca la ley, sino que tiene que ser protegido de verdad. Porque si está en una red, sabe que después le van a matar al hijo, a la madre, a cualquiera. Claro, claro. Che, vos estás convencida, Mónica, que es una red, y eso es lo más triste de todo, porque esto va a terminar para abajo, me parece, Monse. Se está trabajando para que termine abajo. Para que quede en los 7 detenidos ahora. Está trabajando para que termine en nada, porque yo acabo de ver en una nota por ahí que el colega Codazzi sigue insistiendo en el accidente. Y esto es gravísimo. Que diga dónde está el cuerpo, si fue un accidente igualmente. A ver, no lo llamó la justicia todavía, doctora. Sí, pero Codazzi... Y es grave, pero... Codazzi no tiene la voz de Chirivín. Si él está diciendo esas cosas, Chirivín, no lo van a llamar, no lo van a indagar, no lo van a detener, no vamos a... Yo no creo que usted sea... No creo que usted sea colega de Codazzi, en serio se lo digo, Codazzi es un operador judicial, le estamos restando mucha importancia, en serio. O sea, colegas son personas que viven de su profesión. Uh-huh. Y otra cosa son tipos recontra oscuros que operan en el Poder Judicial, que es otra cosa, no son abogados. No le puedo decir nada porque mañana me como una denuncia, una querella, porque ya tengo varios problemas por haber hecho hablar a la Abelina. Entonces, yo no quiero que herir susceptibilidades. Trato de ser lo más decorosa posible, pese a que a mí me estallen las redes, no me importa. No. Pero a ver, Mónica, acá herir susceptibilidades es lo que menos importa. Acá hay que buscar una criatura de 5 años. La verdad es que si se ofende. Es gravísimo. Me parece. Es gravísimo. Que no por eso, Laudelina habló y habló, fue la primera que declaró y antes que se levantara el secreto de sumario, y que no se levantaba nada, porque después se siguió. Pero ella, antes de eso pedimos la ampliación nosotros, porque quería decir la verdad. Su verdad, la que no pudo decir. Si otro periodista me dijo, debió ser detenida en primera instancia. Hubiera sido mejor, porque si la hubieran detenido en primera instancia, no hubiera mentido, no la hubieran utilizado. Fíjese, ¿por qué no la detuvieron en primera instancia? Porque a alguien le servía a esta mujer. Doctora, si la detenían... Es cierto. Doctora, ¿sabe que accedimos al libro que tiene, en realidad es el cuaderno íntimo que tiene Maciel, exactamente. Y me llamó la atención algo que viene poniendo y en un momento llega a la fecha 21 de junio del 2024, 23:59, que dice mi detención. Solo Dios y yo vamos a saber que no hice absolutamente nada. Quiero justicia. ¿Qué rol tuvo para usted Maciel en el caso? Ay, no, es muy feo lo que me pregunta. Bueno, doctora, pero para usted, ¿qué rol tuvo? Yo entiendo que tiene un rol... A ver, en este tipo de casos hay que tener determinación funcional. Yo no creo que este hombre esté ajeno a un rol funcional. Él tiene un rol activo. Activo.
Y llámese encubrimiento, por decir algo. Yo creo que la determinación de roles lo va a establecer su señoría, pero la coautoría es funcional. Hay acuerdos previos, hay conocimiento previo de ley. Bueno, que no necesariamente lo puede tener la Udelina o la otra chica o la otra chica. De hecho, perdón, era Maciel, porque ya se me confunden un poco los roles, el que estaba comiendo en ese asado y no estaba durmiendo la siesta. Entonces, evidentemente, ya mintió desde la génesis de dónde estaba y cómo estaba y qué estaba haciendo. No estaba durmiendo la siesta. Algunos dicen que, en la primera, no sé si lo sabrá Chirvín, está buena la pregunta, porque algunos dicen que no dijo el que estaba durmiendo la siesta, ¿eh? Eso lo dijo Julieta, que claro, era lo dijo Julieta, pero dice que no testimonió de esta manera, o no declaró en esa sentido. Línea. Claro, ¿lo sabe, doctora, esta pregunta que le hace Monse? Yo no sé si estaba durmiendo la siesta o dónde estaba. Lo que sí sé es que no se hicieron las actuaciones con el horario que corresponde. Ah, claro, está bien. Porque la persona que recibió el llamado lo recibió a un horario determinado y él pidió que se pusiera otro horario. Otro horario. ¿Por qué se cambió el libro de guardia? ¿Por qué se alteraron los horarios? Solo él puede saberlo, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente, está bueno esto igual repasarlo si realmente dijo eso en la declaración, porque la tenemos, digo, en su momento. Ahora, Mónica, lo del secreto sumario, el propio Burlando dijo que pese a que lo tiene, él tenía acceso, ¿no?, a la causa. Sí. No sé qué opinión le confiere esto. Mira, en realidad no sé lo que dijo el doctor Burlando, al cual respeto mucho, como todos los demás, pero también entiendo que las cosas se filtran. Siempre a los abogados nos llaman la atención. A mí me mandan un mail 2x3 diciéndome que el secreto de sumario, pero las cosas se filtran, y se filtran de la justicia. Así que tampoco podemos... Claro. Doctora, el hecho de que siga el secreto de sumario, ¿usted cree que es la jueza tratando de resguardar la causa para sí misma y no entregarla a la provincia, defendiendo todavía la posibilidad de que pueda probarse de alguna manera que se trató de trata de personas? Porque uno dice, che, pará, no hay nada en el expediente que diga que es trata. Bueno, tampoco hay nada en el expediente que no diga que es un accidente, digamos, ¿no? Entonces, por ahí la jueza se está cerrando. Es así, es así. Si bien es un cúmulo y no tenemos una certeza legal, o sea, una prueba con certeza legal, exacto, pero ese cúmulo de indicios es bastante suficiente. Y yo creo que ella debe estar tomándose los tiempos prudenciales, con todo respeto lo digo, ¿no?, que necesita para todas las diligencias. Claro. Y hay diligencias pendientes que son esas testimoniales. De ahí va a poder determinar los roles de cada uno. Claro. Estuvo buenísima esa definición de recién para que nos sirva de acá en adelante para todo. Tuvimos una discusión con Monse hace unos días, ¿te acordás del indicio y la prueba? Ah, sí. Que sí, la doctora dijo, che, no hay una prueba contundente, es cierto, no hay una prueba contundente, pero el cúmulo de indicios también se puede juzgar por el cúmulo de indicios. Bien. Y la causa, en este caso particular, estamos hace 1:20 hablando con Chirivín de indicios. Exacto. Hay un recontra cúmulo de indicios, lo cual se transforma básicamente en una prueba al final, ¿no? Exacto, bueno, pero pero no es la prueba que da la certeza legal. No. Por eso es que la jueza va a seguir trabajando. Exactamente. Entiendo yo. Claro. Entiendo yo. Por ahí me equivoco, corriente, pasa a justicia ordinaria y no hablamos más de eso. Dame un segundo, por favor, Lu. Doctor Fonsalida, ¿una última apreciación? No, por ahora no. ¿No? No. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? No, muchísimas gracias. Es prudente el doctor, ¿eh? No, por eso. Es muy prudente, está me muy tengo bien. Que cuidar con los términos. No quiero contradecirme con la doctora que está muy trabajando. Bien. Está así muy que bien. Les pido disculpas a ustedes también. ¿Sabes? No, por favor, doctor, al revés. Gracias, ¿eh? Lu, sí, dale. Doctora, le quiero preguntar, usted no sé si está al tanto que el gobierno de Corrientes pidió ser querellante en la causa a través de, lo solicitó el fiscal Horacio David Ortega, es decir, para poder tener acceso a las declaraciones de los imputados y también a información, por más de que en este momento esté bajo secreto de sumario la causa. Pero usted está al tanto de que el gobierno de la provincia de Corrientes pidió ser querellante de la causa y cómo, bueno, cómo le... Como qué particularidad, qué visión lectura, tiene de esto. Por supuesto. Eso tiene una segunda lectura. ¿Qué, eso? ¿Qué lectura nos tiene ponemos usted? Podemos analizar por qué al doctor Burlando, querellante, no se lo permitió que estuviera en la indagatoria
de Laudelina, donde sí la defensa no tenía problemas en que estuviera presente, no consideramos que se viole ningún derecho, pese a que no debiera estar nadie cuando hay declaraciones indagatorias porque se violan los derechos. Pero, ¿no le llama a usted la atención que ahora Corrientes quiere intervenir de la manera que quiere intervenir como querellante? Es un fiscal más y va a tener el dominio de las pruebas, claro, va a tener todo. Y me parece correcto que presencie las indagatorias, porque si no se le permitió al doctor Burlando, que era por parte de la mamá, creo que está, o del papá, no tengo bien claro, no puede estar nadie. ¿Por qué al gobierno de Corrientes sí? Claro. Incluso en la misma calidad, ¿no? Porque Burlando también está como querellante, a diferencia de la doctora Chirivín, que ya está como defensora de un imputado, el doctor Burlando está como querellante. Son dos cosas diferentes, claro, por eso, pero el doctor Burlando está como querellante, como están pidiendo desde la provincia de Corrientes también intervenir como querellantes en la causa, deberían tener la misma vara si para todos. Claro, si intervienen ellos, Burlando no va a estar. Claro. Y si intervienen ellos, fíjense con qué calidad quieren intervenir. Sí. Está clarísimo, estar, doctora, en las declaraciones. Aguárdenos dos segunditos, doc. Doc, aguántenos dos segunditos, nos vamos en vivo y en directo a Corrientes. ¿Te parece, Monse? Sí, está Facundo Muñoz. Exactamente. Allí trabajando con el abogado de la familia.